ciclo del seminario Repensar la Cultura Financiera en su sesión número 10. El seminario Repensar la Cultura Financiera se constituye como un espacio para la actualización y la formación de profesores. Si bien es cierto que se tratan particularmente temas de educación en cultura financiera, también tocamos temáticas de interés general para los profesores del nivel medio superior y del nivel superior, comprometidos con su práctica docente. En esta décima sesión tenemos invitado al licenciado Luis Moyano García. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Y para conversar con él estaremos la profesora Marly Cruz Santiago. Marly, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Y su servidora, la maestra María Reina Navarro García. Dialogaremos alrededor del tema cómo contribuyen las instituciones financieras al fomento de la cultura financiera. Pero antes, los invitamos a conocer la semblanza del licenciado Luis Moyano García. Luis Moyano García es licenciado en Administración por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. A los 18 años, se integró al medio bursátil trabajando como asesor financiero en Axival Casa de Bolsa, donde permaneció 10 años para posteriormente formar parte de los primeros integrantes de la empresa que hoy conocemos como Grupo Financiero Actinver. En el año 2004, cuando Actinver, operadora de fondos de inversión, adquirió Bursanet Casa de Bolsa, Luis Moyano quedó al frente de Bursanet Casa de Bolsa por Internet. Desde entonces, Bursanet ha innovado el mercado de inversiones en México, brindando acceso tanto a pequeños como a grandes inversionistas a los mercados financieros nacionales e internacionales desde la comunidad de la casa u oficina. Recientemente, con el equipo de Bursanet, ha desarrollado simuladores que pretenden atraer nuevos inversionistas al mercado financiero mexicano, tales como el reto bursátil Actinver Imagen, el sistema de educación financiera Bursanet y Calcula el Índice. En esta ocasión, contaremos con la presencia del licenciado Luis Moyano, con quien entablaremos un diálogo alrededor del simulador Bursanet, sistema de educación financiera. Bien, antes de iniciar nuestra sesión, cedo la palabra a la maestra Marly Cruz Santiago para que nos hable acerca de la acreditación del seminario. Nuevamente, muy buenas tardes a todos aquellos que nos están siguiendo por internet, por la página precisamente de Cultura Financiera, que en un momento más aparecerá en nuestras pantallas. Les recuerdo que para acreditar el seminario es necesario entregar al final de este precisamente tres cuartillas que darán cuenta precisamente de los cambios significativos que se han dado en el ejercicio de la práctica docente con respecto a sus unidades de aprendizaje. A partir del material revisado en cada una de las sesiones del seminario y de la participación activa en los foros, la cual tiene la intención de crear redes colaborativas de profesores, por lo cual los invitamos a que suban sus preguntas al foro y nos los hagan llegar para que dé respuesta el licenciado Luis Moyano. Gracias. Gracias, Marly. Bueno, les comento rápidamente la dinámica de la sesión. Como saben todos ustedes, durante la primera media hora estaremos comentando con nuestro invitado, dialogando alrededor del tema que tenemos hoy, y esperamos que podamos tener sus preguntas para la segunda parte del seminario, y nos las pueden hacer llegar a través de la página, a través del correo electrónico que aparece en sus pantallas y a través de las extensiones que también aparecen en sus pantallas. Bien, pues vamos a dar inicio a nuestro diálogo. Marly. Claro que sí, Reina, gracias.
Licenciado Luis Moyano, nuevamente le damos la más cordial bienvenida y gracias por aceptar esta invitación. Empezaría con una pregunta. ¿En qué nos ayuda el simulador Bursanet hacia el aprendizaje en el aula? Particularmente el simulador que nosotros hemos creado es toda una sesión vía internet conectada en tiempo real con la Bolsa Mexicana de Valores. ¿En qué puede ayudar al estudiante? Al estudiante le va a permitir alcanzar los conocimientos necesarios, no únicamente teóricos, sino también prácticos, para el día de mañana poder salir a buscar un trabajo en una institución financiera y conocer cómo funciona la realidad. Hoy por hoy todas las instituciones financieras manejan los famosos monitores de las mesas de capitales. Esos mismos monitores, de manera profesional, los estamos llevando hasta las aulas del estudiante para que ahí puedan practicar de manera simulada. De esa forma estamos uniendo la teoría con la práctica y estamos capacitando mucho más a nuestros estudiantes para proveerlos de las mejores herramientas en un futuro laboral. Fíjate que ahorita que comentas esto, a mí me viene a la mente el hecho de que los jóvenes en la actualidad necesitan de tener una cultura financiera. Y esa cultura financiera está dada en ese sentido a través del uso de simuladores también, como el que la institución en la que tú trabajas nos proporciona, nos invita a que hagamos uso de esta tecnología. En el Politécnico tenemos un modelo basado en competencias y realmente hemos podido comprobar que muchas de las competencias que el alumno adquiere actualmente es a través de simuladores. ¿Cuál sería la ventaja de utilizar un simulador entonces en el aula de clase en comparación a una clase tradicional en donde no contamos con esta herramienta? Tradicionalmente la educación financiera ha sido muy abocada a la teoría y poco a la práctica. Entonces, hemos encontrado nosotros que los alumnos, los estudiantes, quienes salen de la universidad, salen con muchísimo conocimiento teórico, pero nada práctico. Inclusive, nos han tocado casos ver de eventos donde la misma universidad de los alumnos hacen ejercicios como si fuera un piso de remates en donde gritan, compro, vendo acciones o tratan de llevar un portafolio muy simulado, pero sin esas herramientas de interacción con la vida diaria. Eso limita tu capacidad, tu conocimiento que tú puedas llegar a tener en base a la docencia. Lo que nosotros hacemos es precisamente llevar directamente todos los elementos de la realidad hasta el aula del alumno para que obtenga esos conocimientos, para que salga preparado. El alumno se va a divertir mucho. ¿Por qué? Porque es una combinación entre lo que está aprendiendo, en lo que el profesor le está diciendo día con día en el aula y cómo lo va poniendo en práctica. Hemos creado este simulador de tal manera que se vuelve inclusive competitivo. Los mismos alumnos se pueden ver entre sí cómo van avanzando en sus inversiones y se genera una competencia muy sana, muy interesante dentro de la misma aula o dentro de la misma universidad, en este caso el Poli. Muy bien, aquí el licenciado Moyano nos está platicando que no cabe duda que el alumno tiene que vivir esta experiencia precisamente, hacerla suya precisamente para que pueda desarrollar esta habilidad. Pero además de esto, una de las características, ¿qué ventajas nos trae el estar conectado precisamente con el mercado de valores? La gran ventaja que le puede dar al alumno el estar conectado en tiempo real con la Bolsa Mexicana de Valores es esa sensibilidad del mercado cambiante ante eventos que pueden llegar a suceder alrededor económicos, microeconómicos, de una empresa, de todo un estado,
de todo un continente, en este caso, como lo hemos vivido con Europa y en el caso de Grecia, de España, de Italia, ¿no? El tener ese contacto con el mercado y cómo evolucionan los precios de manera inmediata cuando se da una noticia, o cómo el mercado se anticipa a una noticia en algún momento particular, esa sensibilidad no te la va a dar nada más que el estar conectado en tiempo real y estar viendo cómo las cosas van evolucionando en ese momento. Si hacemos un simulador fuera de la bolsa o no estar conectado en la bolsa, bueno, nosotros podemos escribir un guión y va a pasar conforme el guión. Pero eso es lo que a mí se me ocurrió. Esa no es la realidad. Ahí radica la gran diferencia. Enseñar realmente el día de mañana, cuando nuestros alumnos no se encuentren en el aula, ¿qué es lo que van a vivir? ¿Cuál es la realidad de esa vivencia? Es lo que tratamos nosotros de llevarles y de enseñarles desde el principio. Claro, el hecho de que el alumno, al tener contacto con el simulador, está, vamos, migrando del aula para conocer no solamente la parte operativa del simulador, sino alrededor de ello tiene todo un conocimiento micro y macroeconómico que le permite también tener un panorama más integral, o sea, tener una visión diferente de lo que pasa fuera de sus cuatro paredes, ¿no? ¿Qué tan valiosa pudiera resultar en este caso esta herramienta para que también el docente pueda evaluar los aprendizajes? El simulador lo hemos creado precisamente para aplicarse en las universidades, por lo que la recomendación viene siendo que exista la teoría, pero también exista por el otro lado el simulador simultáneamente. Al final, el simulador lo que le permite al profesor, al docente, es obtener los resultados de la posición de las inversiones virtuales de los alumnos, cuál invirtió mejor, cuál no invirtió tan bien, cómo lo invirtieron, en qué invirtieron, porque también es una evaluación. No por el hecho de haber ido mal en una inversión significa que le fue mal en el simulador. Hay que ver el por qué escogió esa inversión en particular. Y eso, ese resultado es perfectamente exportable, se puede grabar en un USB, se puede grabar en un disco y entregar como material complementario al examen teórico. Y eso puede dar la calificación del alumno. El alumno realmente se va a dar cuenta de que no lo están calificando por lo que sabe, sino cómo aplica lo que sabe. Hay una gran diferencia. En el mundo real, en el mundo laboral, a nadie lo contratan por lo que sabe. Lo contratan porque sabe cómo aplicar sus conocimientos. Hay una gran diferencia ahí. Muy bien. Desde luego que aquí el maestro con mayor facilidad va a medir la competencia que el alumno adquirió porque lo está viviendo prácticamente, como si estuviera en ese momento ahí en ese mercado de valores. Yo entiendo con todo esto, licenciado, que nosotros podemos acercarnos a ustedes como una institución financiera para que nos provean de este material. ¿Qué tiempo toma este proceso de registro y cuáles son los requisitos para que nosotros como institución educativa nos acercáramos a Actinver para llevar a cabo esta colaboración mutua? El proceso, realmente hemos hecho un esfuerzo por simplificarlo lo más posible. Se requiere, con el Instituto Politécnico Nacional, firma una carta nada más de que ustedes tienen interés con Actinver. Una vez firmada la carta, que se firma una sola vez, los profesores, el departamento en coordinación, nos enviarán a nosotros su materia, el nombre de la materia, por Excel, sus horarios para tenerlos ubicados, quién es el profesor, y realmente lo único que pedimos es la matrícula del alumno, el nombre del alumno y el correo electrónico del alumno. ¿Esto por qué? Porque queremos entablar una relación con el alumno, porque finalmente si tiene algún problema con el simulador y les habla a ustedes, pues es muy probable que ustedes no sepan qué contestar. Preferimos que nos hablen a nosotros, que nos contacten a nosotros directamente. Nosotros con mucho gusto les vamos a dar el servicio para todo lo referente al simulador, es lo único que hacemos. Una vez que nosotros tenemos ese archivo en Excel, aproximadamente nos tardamos 24 horas en darlo de alta y todos los alumnos empiezan a recibir en su correo su usuario
y su clave de password para poder empezar a entrar al simulador y empezar a trabajar en él de manera prácticamente inmediata. La contratación, yo creo que más fácil que eso. Ya no se nos ha ocurrido, pero todavía acepto comentarios. No se vale. Sí. Sí, realmente es algo muy interesante y muy atractivo para el instituto, sobre todo en el nivel medio superior. Conocemos algunas escuelas que ya manejan simuladores, como es el caso de la Escuela Superior de Comercio y Administración. Pero bueno, qué bueno que en este caso tenemos oportunidad de estar aquí dialogando con usted para ver si podemos llegar realmente a tener a nuestro alcance estas herramientas. Sabemos que son muchas las instituciones financieras que en la actualidad se preocupan por ver qué es lo que está pasando con la cultura financiera en México. ¿Ustedes tienen como institución financiera algún diagnóstico que hayan realizado acerca de cómo se palpa la educación financiera del mexicano? Sí, sí tenemos un diagnóstico y desgraciadamente el resultado no es lo que nosotros quisiéramos tener. En términos generales, podemos decir que la educación financiera en México es pobre. Realmente, tanto instituciones educativas como instituciones financieras, tenemos que hacer un enorme esfuerzo por llevar a la gente el conocimiento de cómo invertir su dinero. No ahorrarlo, sino invertirlo. El que realmente las personas puedan optar por los mejores instrumentos de acuerdo a su perfil, de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a sus objetivos. Cabe recordar que las grandes economías del mundo basan mucho de su crecimiento en el crecimiento financiero. La gente sabe invertir su dinero, la gente invierte su dinero. Los índices de inversión familiares son altísimos. Aquí en México son muy pobres. Y lo podemos ver todavía como hoy por hoy el producto más vendido en México es el pagaré. Hay países donde el pagaré ya desapareció completamente. Ya ni siquiera existe. Hablar de un pagaré ya es ancestral, ¿no? Sociedades de inversión, que son muy buen instrumento, hoy en México sí están, pero no llega a todo el mundo. Y las personas no invierten. Ya no hablemos del mercado de capitales. Bueno, ya me estoy volando la tapa de los sesos. No, ya es una loquera. ¿Cómo se me ocurre en México hablar de eso, no? Sin embargo, sí está accesible a la gente. Muchísimas personas pueden abrir una cuenta. Particularmente, Actinver está muy preocupado y permite abrir cuentas desde 10 mil pesos. Y a partir de ese momento pueden invertir en la bolsa, pueden invertir en social de inversión, pueden invertir. Y no soy el único. Hay otras instituciones financieras que también permiten con montos muy accesibles poder invertir el dinero, no ahorrarlo, invertirlo. Y eso no está permeando a la gente. ¿Por qué? Porque la gente o tiene miedo al desconocimiento, o tiene miedo. Pero yo lo digo, y lo digo abierta y francamente a todo el público y en todas las conferencias que tengo la oportunidad, y obviamente en estos micrófonos, yo les pongo una pregunta a todos ustedes y recapaciten. ¿Qué tan importante es para ustedes el dinero? Su dinero. No el dinero, el dinero es su dinero, lo que ganan. ¿Qué tan importante es? Es importantísimo. Lo ponen en el primero o segundo lugar de importancia en su vida. Y sin embargo van y se lo dejan en manos y en decisión de una persona que está atrás de un escritorio con corbata en una institución financiera. Yo creo que lo correcto sería preocuparnos individualmente por aprender en qué lo vamos a invertir. Yo no digo que seamos expertos, para eso está el señor de corbata. Está, corbata. ¿Sí? Pero preocuparnos por saber el señor de corbata cuando nos diga de qué nos habla. Como decía el anuncio, que no nos vean la cara de ¿what? ¿No? Yo creo que es una labor individual el que cada uno de nosotros tengan los conocimientos básicos necesarios para entender cómo invertir su dinero.
Y luego, con esos conocimientos, entonces sí poder llegar a una discusión, a una plática, y llegar a armar un portafolio de inversión ad hoc a cada persona. No hay dos portafolios de inversiones, ¿eh? Todos los portafolios de inversión son como un traje a la medida. Cada uno está hecho para cada persona y en cada momento de su vida. No porque ya tenemos un portafolio y ya nos quedamos con él toda la vida, tampoco. El portafolio también evoluciona. Yo se los dejo esta pregunta para que la mediten. ¿Por qué no tomamos nosotros un poquito de responsabilidad? Para llevarlo en el aula, para que el alumno distinga perfectamente qué es ahorrar y qué es invertir. Andando un poco más con la respuesta anterior, precisamente los mexicanos, en su gran mayoría lo que tenemos, es una cultura del ahorro, no de la inversión. ¿Y dónde radica la diferencia? Entendamos que ahorrar significa, en la teoría económica, el no consumir algo hoy para consumirlo en un futuro. Sacrificarme el consumo de este momento para en un futuro consumir eso. Y entonces guardamos el dinero. No lo gastamos, lo guardamos ahorita. Eso es ahorrar. Me estoy ahorrando el dinero. A lo mejor ese dinero lo puedo poner en un pagaré o lo puedo poner en una vaquita o en una tanda o abajo del colchón. Eso es ahorrar. ¿Por qué? Porque no lo estamos invirtiendo. Para que se dé esa diferencia entre ahorro e inversión, hay una cosa que se llama inflación. Todo lo que está por abajo de la inflación, automáticamente se llama ahorro. Todo lo que está arriba de la inflación, se llama inversión. Yo invierto mi dinero, ¿para qué? Para por lo menos ganar a la inflación. Porque ¿de qué caso tiene que yo guarde mi dinero si la inflación sube los precios de lo que yo quiero consumir en un futuro y ahora resulta que no me alcanzó lo que yo guardé? Eso es ahorrar. Y el mexicano tiende a ahorrar. ¿Cómo decirle al alumno qué es ahorrar, qué es invertir? ¿Sabes qué? Ponte un límite. La inflación me parece un buen límite. Si ganas más de la inflación, invertiste tu dinero. Si ganaste menos, la ahorraste. ¿Qué es lo que quieres? Yo, en lo personal, quiero invertir mi dinero. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy sacrificando hoy, pues yo quisiera poder comprármelo mañana con los precios de la inflación y además que me sobre un poquito de dinero para comprarme otra cosa. Ese es el ideal. No que resulta ser que guardé mi dinero y cuando fui ya no me alcanzó. Ese es ahorro inversión. Y el mexicano tiende mucho a ahorrar y poco a invertir. Motivo por el cual, vuelvo a subrayar, el pagaré es lo más vendido. Bueno, quizá la respuesta que nos dé el licenciado a esta pregunta de la maestra Marley, pues nos deja a todas las personas que estamos en este seminario, pues con esa inquietud, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué pasa? ¿Quiero invertir? Sí, yo creo que se va a despertar mucho el interés ahora por esa parte de la inversión, pero ¿qué cantidad podemos invertir en la Bolsa Mexicana de Valores como mínimo, licenciado? La institución en México con los menores montos para invertir directamente en la Bolsa Mexicana de Valores es Bursanet, del grupo financiero Actinver. La pueden encontrar a través de la página de internet. Se abre un contrato a través de internet y a partir de 10,000 pesos ustedes pueden empezar a comprar acciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Ojo, no son 10,000 pesos por compra. 10,000 pesos, ustedes abren la cuenta y si quieren comprar 500 pesos, 1,000 pesos, 2,000 pesos, bueno, adelante, ¿eh? Ustedes ya decidirán
cómo armar su portafolio. Nosotros no los dejamos solitos. Hay un asesor virtual que les ayuda más o menos a armar su portafolio dependiendo de cómo ustedes contesten un cuestionario. Y nosotros les damos un portafolio inicial. Sin embargo, ya sobre la práctica, ustedes van a poder darse cuenta que no es difícil, que es muy fácil invertir. Y ustedes pueden ir cambiando el portafolio que nosotros les sugerimos de inicio por algo que a ustedes les vaya gustando más y se vaya adecuando más a sus preferencias. Pero con estos 10 mil pesos de entrada, ustedes tienen abierto todo el mercado financiero, tanto de acciones como de fondos de inversión, como de mercado de dinero. Muy bien. Y por lo tanto, ¿cómo le explico yo a un alumno qué es un fondo de inversión? Un fondo de inversión es un vehículo por medio del cual se busca colectivamente alcanzar un objetivo particular y conocido de antemano. Es decir, se arma un fondo de inversión y vamos a decidir que el grupo que lo va a administrar quiere dar un rendimiento a las personas por arriba de la inflación en papeles 100% gubernamentales. Todas las personas que se alleguen y que quieran tener un rendimiento arriba de la inflación en papeles invertidos solamente en papeles gubernamentales podrán participar en este fondo. Están cordialmente invitados. Habrá otras personas que digan, no, ese no es el objetivo que yo quiero. Yo quiero un objetivo más agresivo. Prefiero un fondo que invierta en acciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Bueno, habrá un fondo que invierta en acciones de la bolsa. Entonces van creando una serie de fondos que se conoce su objetivo de inversión y su perspectiva de inversión. ¿Quién lo administra? Lo administran profesionales del medio para alcanzar precisamente ese objetivo. Las personas simplemente se suben al barco. ¿Qué hay que revisar con un fondo antes de subirse? Primero, los rendimientos pasados, que no garantizan rendimientos futuros, pero nos da una idea de cómo les ha ido al administrador. Y segundo, saber con qué frecuencia ha alcanzado su objetivo. No hay que ser exagerados. Nadie tiene la bolita mágica. Nadie va a alcanzar 100% su objetivo siempre. Yo hay que tener ahí un margen de 95, más o menos. Pero si resulta ser que de 2-3 años el objetivo lo ha alcanzado nada más una vez, pues yo creo que el fondo algo tiene mal. Si lo ha alcanzado en 2-3 años, lo ha alcanzado 24, 35 meses, pues bueno, es un buen fondo. Hay que ver quién lo respalda. También instituciones sólidas, instituciones financieras. Los fondos están muy regulados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Entonces, realmente yo sí puedo decirles que un buen fondo es una buena opción de inversión y diversificación de su dinero. Okay. Bueno, en ese sentido yo creo que cuando hablamos de inversiones también es importante tener un conocimiento y ese conocimiento también lo vamos adquiriendo con la experiencia, ¿no? O sea, no es de que de lleno yo llegue en un momento determinado y diga, voy, este fondo me va a dar tanto de inversión y estar segura de que voy a llegar a mi meta, quizá en un primer momento no. Pero en ese sentido, en la inversión siempre se corre un riesgo. ¿Es posible calcular el riesgo de la inversión y cómo se puede lograr? Es un hecho que todas las inversiones conllevan un riesgo. Eso es indudable. Que alguien te diga que hay una inversión sin riesgo, no es cierto. Todas llevan un riesgo, todas. Unos más, unos menos. Unos se pueden cuantificar más fácil que otros. En el caso de las inversiones de deuda, cuando nosotros compramos un papel de deuda, existen las calificadoras de valores. Pero con todo y todo, conllevan un riesgo. Puede bajar la calificación. En el caso del mercado de capitales, pues también hay un riesgo. El riesgo de que los precios suban o bajen. Entonces, ¿cómo nosotros poder calcular ese riesgo? Es muy sencillo. Primero, tenemos nosotros que entender la pirámide de riesgo. Entender que hay un riesgo sistémico que nos afecta a todos, pase lo que pase, independientemente de dónde estemos. Por ejemplo, la inflación.
No importa que me dedique, no importa lo que yo haga, la inflación nos pega parejo a todos. Y de ahí no me salgo. Después viene lo que viene siendo el riesgo ya propiamente de mercado. Eso implica en qué mercado estoy. Si estoy en el mercado turístico, ¿no? Estoy en el mercado de aviación y sube el precio del petróleo, sube la turbocina, pues claro que es un riesgo que me afecta a mí. Pero si yo estoy en el mercado de comunicación, ¿no? Soy ingeniero en comunicación. Que suba la turbocina, realmente a mí no me afecta. Me afectó a mi compadre que trabaja en aviones, pero a mí no. Eso es un riesgo de mercado. Entonces hay que analizar en qué mercado estamos nosotros invirtiendo para poder determinar qué riesgos puede tener. Un ejemplo práctico ahorita, el huracán que estamos viviendo en la Ciudad de México. Claro que la península de Yucatán ahorita tiene un riesgo, ¿por qué? Por la cantidad de agua. Y lo hemos vivido, Cancún se ha inundado un par de veces ya en los últimos años. ¿Qué riesgo hay invertir en este momento en aeropuertos en el sureste? Yo creo que ahorita no es el momento, ¿no? De esa manera nosotros podemos ir analizando tanto por fenómenos mundiales como por fenómenos cíclicos, porque también hay ciclos. Hay ciclos en la bebida, hay ciclos en la bebida, es claro. En la comida, por ejemplo, cuando viene la final del fútbol, pues siempre las cervezas tienden a subir, ¿no? Los ciclos del mismo mercado siempre son importantes. Después de eso hay que analizar el riesgo, un riesgo particular que es el riesgo de deuda, que es el que mencionaba, existen las calificadoras, pero eso no nos quita a nosotros el hecho de que tengamos un riesgo al comprar un fondo o un instrumento de deuda en directo. Y lo tenemos, el ejemplo de ahorita de Grecia, que estuvo a punto de no pagar y se podía llegar a meter en un serio problema el mundo, y tenemos compañías, por ejemplo, ¿no? Como hace algunos años fue la compañía Casita, que de plano se declaró en quiebra, y como ellas hemos tenido muchísimas, ya no hablemos de los pobres de Mexicana, que les ha ido en feria. Bueno, ese también es un riesgo. Y ellos vendieron papel en el mercado y se apalancaron con el mercado para obtener recursos, y a la hora dijeron, es que debo, no niego, tengo, ¿de dónde lo saco? Y el que se quedó con el papel de Aeroméxico, con la deuda de Aeroméxico, ¿y ahora qué hago? Ese es el riesgo. Después de ello viene lo que se llama el riesgo de precios, que es el hecho de que un precio suba o un precio baje. Yo creo que el precio va a subir y resulta ser que bajó. O a la inversa, yo pienso que va a bajar y vendo ahorita y resulta ser que el precio subió, ¿no? Y eso nos acaba de pasar hace unos días con Modelo, con Grupo Modelo, que todo el mundo decía que ya estaba muy caro porque ya había subido mucho, ¿no? Hubo gente que vendió y a los dos días dijeron que las compraban los holandeses y bueno, el precio fue 20% arriba en un día. Claro, el señor que vendió el día anterior se estaba dando de topes contra una pared. Bueno, así pasa. Es el riesgo de precios, que nosotros consideremos una dirección y resulta ser que va para el otro lado. Y el último riesgo, y el más importante, desde mi personal punto de vista, es el hecho del riesgo de liquidez. El riesgo de liquidez es que yo pueda hacer líquida mi inversión. Es importante en el mundo financiero, porque si yo adquiero un instrumento que cuando yo lo quiero hacer líquido, cuando yo lo quiero vender porque quiero utilizar el dinero, nadie me lo quiere comprar, eso no es una buena inversión. Claro, el riesgo de liquidez, financieramente hablando, puede ser no muy bueno. Pero hay otros mercados donde el riesgo de liquidez es inherente, como sería el mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario es un mercado completamente ilíquido. Yo no conozco a nadie que a las 2 de la tarde quiera vender su departamento y a las 3 ya tenga su dinero. ¿Pero es malo? No es malo, depende del riesgo. Pero nosotros tenemos que analizar todos esos riesgos para poder hacer una evaluación de la inversión que queremos. ¿Y cómo los vamos a mitigar o cómo los vamos a reducir? Diversificando el dinero. Tenemos nosotros que diversificar nuestro portafolio de inversión en diferentes mercados, en diferentes exposiciones, en diferentes productos. ¿Para qué?
para que de manera equitativa y balanceada tengamos nosotros ese portafolio de inversión que queremos alcance nuestros objetivos. Que no tenga mucho riesgo, que tenga riesgo medido, que tenga poco riesgo. Y dependiendo de la combinación de instrumentos es como vamos a alcanzar precisamente la meta que nos estamos proponiendo. Muchas gracias. Bueno, estimados participantes, les recordamos que el tiempo de la primera parte de la sesión ha terminado. Les recuerdo que pueden enviar sus preguntas al correo del Seminario Repensar la Cultura Financiera, que aparecerá en su pantalla. Así también tienen a su disposición las extensiones para que hagan llegar sus preguntas. En este momento nos vamos a enlazar con la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, quienes ya tienen preparada alguna pregunta para nuestro invitado. Buenas tardes, Ciencias Biológicas. Buenas tardes, mi nombre es María Virgen García Rangel y soy docente de aquí de Ciencias Biológicas en el área de microbiología. A mí me gustaría saber si el uso de estos simuladores es amigable y es factible en cualquier tipo de PC. Además, me gustaría saber si se pueden cambiar las condiciones del negocio que se simula para que sea modificado en un ambiente propicio para el alumno. Por ejemplo, en un ambiente de acuerdo con la microbiología, con la química, con los reactivos que se utilizan en estas áreas. Gracias. Gracias por tu pregunta. Yo te diría, el ambiente que se ha creado lo hemos tratado de hacer un ambiente sumamente amigable, muy sencillo de entender, muy, me atrevería a decir, muy Montessori. Realmente no requiere que tú seas un experto en finanzas. Cualquier persona lo puede entender. Adicionalmente a eso, como sitio de internet, nosotros también le hemos puesto varios apoyos. Tenemos tutoriales, tenemos material de apoyo particular para el manejo del sitio. Pero tenemos un área muy importante que se llama Educación Bursanet, donde tienes materiales. Hoy precisamente a las 4 de la tarde estamos grabando nuestro primer video para ya subirlo también aquí, que es una de las preguntas que contesté, diferencia entre ahorro e inversión. Y va a ser un video que se va a grabar hoy, que es nuestro primer video que ya subimos, pero queriendo llevar también mucho de lo que es la modernidad a los alumnos, a que tengan a su alcance documentos, simuladores, calculadoras, videos, todo lo que sea necesario para que alcance ese conocimiento particular de inversiones, aprendan a invertir en los diferentes mercados y en diferentes instrumentos. Ahorita estamos limitados solamente al mercado capital, pero en nuestro primer inicio es los primeros pasitos que estamos dando, poco a poco lo vamos a ir complementando con muchas otras herramientas, unas más complejas que otras. Probablemente para biología hablar de derivados o hablar de trackers sí sea muy elevado. Eso se lo dejamos a los economistas, contadores, administradores, financieros. Pero contigo sí podemos hablar de acciones, sí podemos hablar de fondos de inversión tranquilamente y sí le vas a entender. No es una ciencia de que se te boten las neuronas, Es cuestión muy sencilla. Y sí le entiendes. Claro, hay que echarle un poquito de ganas. Es como decía ahorita el ejemplo de la importancia de tu dinero. Oye, hay que echarle un poquito de interés para aprender, para leer un poquitín y enterarte de qué se trata el mundo. Entonces, ahí está el material. Yo te invito a que la leas y entiendas. No que te vuelvas un experto, pero que entiendas cómo invertir. La segunda pregunta que haces, no te sabría contestarla, o sea, no sabría cómo hacer ese cambio del mundo financiero al mundo biológico, pero suena interesante y en algún momento me gustaría.
¿Qué tal? Buenas tardes. Habla el maestro Julián Acasuso. Pues yo llegué cuando estaban hablando sobre ahorro y inversión, y así como lo veo yo, el ahorro pues son centavos, la inversión ya son miles de pesos. Hay veces que no tenemos esa educación del ahorro, y a veces pues sí nos cuesta más trabajo invertir. Yo creo que, y sobre todo los alumnos, por la cuestión económica, ahora sí que pues tiene que ahorrar mucho tiempo para después poder invertir, y como que se hace eterno, ¿no? Y así, obviamente, con la propuesta, no he visto lo de los simuladores, pero sí es bueno tener una cultura del ahorro, ¿verdad? Saber que cuánto tenemos que guardar, cuánto tenemos que gastar, y como una cultura propia de en todas las actividades que hagamos, ¿no? Esa sería mi pregunta. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo hacerle para no desesperarnos y poder realmente llegar a una inversión? Hola, Julián, muy buenas tardes. Gracias por tu pregunta, muy interesante. Efectivamente, yo planteé el hecho de que con Bursanet se pueden abrir cuentas de 10 mil pesos, pero ya es un entorno completo, ya es para invertir a la Bolsa Mexicana de Valores. Sin embargo, hay muchas instituciones en el país, entre ellas Actinver, evidentemente, que tú puedes llegar a abrir tu cuenta limitado a la inversión en fondos de inversión. Pero los fondos de inversión ya son una inversión per se. Y tú puedes hacer un portafolio con fondos de inversión. Claro, si tú el fondo de inversión que tú decides para ti es un fondo de inversión que va a pagar, que quieres la liquidez diaria, y va a estar invirtiendo en instrumentos de corto plazo y de diario, pues sí, te va a costar mucho trabajo llegar a ese nivel de inversión que estamos hablando, ¿no? Siempre vas a estar en la rayita con la inflación, con la inflación, con la inflación. No, tú lo que tienes que hacer es, con tu dinero, tomar un poquito de un fondo de corto plazo, si quieres un poquito de fondo de mediano plazo, un poquito de fondo de acciones. Pero sé que hay instituciones que te abren cuentas desde $1,000. Desde 1,000 ya puedes empezar a invertir tu dinero. Sí las hay. Bien, muchas gracias. A Escuela Nacional de Ciencias Biológicas les agradecemos su participación. Gracias. Tenemos ahora a la Escuela Superior de Comercio y Administración, del IPN también. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Agradezco la participación del licenciado Luis Moyano. Ha sido muy ilustrativa. Mi nombre es Itlali Vela, soy docente de Esca Santo Tomás. Y aquí en esta parte me gusta la forma tan clara en que nos explica y nos dice los conceptos. Actualmente, con la participación de los estudiantes en los simuladores, ¿tienen un seguimiento de decir, este estudiante trabajó, participó en el simulador y ahora ya está invirtiendo, no sé, con Actinver o con otro medio, pero ya se está arriesgando? ¿Tienen esa medición? Sí. Tenemos la medición de los estudiantes que dan precisamente el brinco del simulador a la vida real, tanto en Banco Actinver, Casa de Bolsa y en Bursanet. Esa sí la tenemos de Actinver. Sí me cuesta un poco más de trabajo preguntarle a Banamex o a Bancomer si brincaron para allá, ¿no? Y seguramente si les pregunto me van a mandar por un tubo. Pero sí nos da mucho gusto y sí te puedo contestar con una gran sonrisa que lo que estamos haciendo está generando cultura y muchísimas personas están buscando, como lo decía Julián hace un momento, tengo poco dinero, échame la mano, ¿cómo empiezo a invertir? Bienvenido, ven a Actinver, hablamos y vemos la manera de cómo sí puedas invertir, no ahorrar tu dinero. Eso sí se está dando, y bueno, allá en Santo Tomás he tenido el gusto de estar un par de veces dando conferencias, y bueno, padrísimo, y a cada rato los alumnos me interceptan, o interceptan a gente de mi equipo que me acompaña, para buscar esas oportunidades de, oye, tengo tanto dinero, ¿qué hago? Bienvenido, yo te ayudo. Eso me pasa muy seguido, muy, muy seguido, y me da mucho gusto que los alumnos tengan esa iniciativa y tengan esa curiosidad, que no se queden callados, que digan, oye, ¿y ahora cómo le hago? Son bienvenidos,
todos. Muchas gracias. También otra de las preguntas, pues, a través de la información que reciben del número de boleta, el correo electrónico, nombre, ¿tienen alguna forma para filtrar o captar talentos? Esto a los estudiantes muchas veces les anima a entrar a este tipo de simuladores porque saben que es una oportunidad para que ellos sean vistos como talento, para que puedan salir a trabajar, a desarrollarse. Nuestro mecanismo para capturar talentos es un juego que nosotros hacemos a nivel nacional para el siguiente semestre, precisamente, que se llama el Reto Actimber. A través del Reto Actimber es donde nosotros vemos el talento. El reto este año va a arrancar en agosto y septiembre, son inscripciones para el juego propiamente que se lleve a cabo durante los meses de octubre y noviembre. Aquí hay de dos categorías, hay categoría público general y hay categoría estudiante. Inclusive la inscripción al concurso es diferente. Público general cobramos 1,000, estudiantes cobramos 500 pesos. Hay muchos premios, hay más de 100 premios. Y dentro de esos premios hay dos premios muy interesantes, bueno, tres premios muy interesantes. Hay cursos con la Bolsa Mexicana de Valores. Este año Actimber se anima a pagarle a los 5 mejores estudiantes un semestre de la carrera. Y además tenemos a los 5 mejores estudiantes también. Digo, o escogen el pago o escogen chamba con Actimber. Garantizada. Así reclutamos talento. Ojo, estudiantes. Y estudiantes son menores de 30 años porque luego salen unos que van en la cuarta carrera a los 54. Ese ya no vale, ¿eh? El que siga buscando chamba a los 54, ese ya no. Esco Santo Tomás, gracias por participar. Muchas gracias. Gracias, Manelik. Les comento, quiero comentarles algo, tenemos todavía algunos minutos más, puesto que comenzamos con un poco de retraso la transmisión, entonces los invitamos a que sigan mandando sus preguntas. En este momento la maestra Mali va a dar continuidad con algunas preguntas que ya llegaron de otras sedes. Sí, licenciado, nos llegó por aquí lamentablemente sin nombre, pero es del CECID número 12, y dice la pregunta: en estos momentos electorales y postelectorales, ¿recomienda usted invertir en el mercado de capitales? La recomendación de invertir en el mercado de capitales es permanente. Sí, sí recomiendo invertir en los mercados de capitales. Claro, los tiempos electorales, los tiempos económicos conllevan a hacer un cambio de estructura de cómo o en qué invertir. En este momento, particularmente, yo estaría invirtiendo en acciones defensivas, muy particularmente. Sin embargo, me preocupa no tanto el movimiento electoral del próximo fin de semana, me preocupa más los movimientos internacionales que puedan repercutir en una economía mundial y en la baja de productividad a nivel mundial y el incremento del desempleo a nivel mundial. Eso me preocupa un poco más. Muy bien, gracias. Tenemos también otra pregunta. Desgraciadamente no tenemos el autor de la pregunta, pero dice así: ¿qué propondrías para hacer más accesible el conocimiento de educación financiera a nivel de política educativa? ¿Qué propondría yo para hacer más accesible el conocimiento? Es que el conocimiento financiero ya está accesible. Más bien yo propondría una política educativa, el hecho de que todas las planteles, todos tuvieran que estudiar por lo menos un semestre cómo invertir tu dinero. No estoy hablando que aprendan finanzas, que aprendan cómo invertir su dinero, porque el mismo derecho tienen a aprender a invertir el dinero el financiero que el abogado o el ingeniero. Aquí los biólogos con los que estábamos platicando hace rato, ellos también tienen su dinero, también tienen derecho a saber cómo invertir su dinero. ¿Cuál sería la política que yo llevaría? Es parejo para todos. Todos tienen que terminar por lo menos un semestre de cómo aprender a invertir el dinero. Esa sería mi política en lo personal. ¿Cómo llevar ese conocimiento? El conocimiento ya está. El conocimiento ya existe. Y lo he dicho ahorita en esta sesión varias veces. Solamente es cuestión de que ustedes se acerquen. Aquí está el conocimiento y no está escondido, ¿eh? El conocimiento es público. El que quiera acercarse.
como institución, la política ahí sí sería otra cuestión, que es lo que acabo de comentar. Gracias, licenciado. También tenemos por aquí otra pregunta, dice así, no tenemos ni siquiera de qué escuela nos las están mandando, pero bueno, en esta situación económica y financiera del país, ¿cómo recomendarías armar un portafolio de inversiones por la situación económica y financiera que está viviendo nuestro país? Antes de una situación económica política que estuviera viviendo México en este momento, yo me inclinaría a preguntar a la persona que amablemente nos hizo esta pregunta, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Cuáles son tus metas? ¿A qué le tiras? ¿A qué quieres llegarle? Si nosotros vemos una gráfica de la Bolsa Mexicana de Valores 10 años para acá, nosotros vamos a ver que hay ciclos. Hay veces que sube, hay veces que baja. En el 2008, bueno, hizo una caída que ya quisiera cualquiera de las niñas que van a competir ahorita en clavados en las Olimpiadas, ¿no? Un clavado de 10. Y sin embargo se recuperó. ¿Cuándo quieres comprar tu casa? Quiero invertir para comprar mi casa. Es lo que tú me estás contestando a mí ahorita que te estoy preguntando. Perfecto. ¿Cuándo quieres? ¿El año que entra? No, espérate. ¿Cómo le hago? En un año, no, con tu inversión no alcanzo a que compres una casa. No, quiero en 10 años. Ah, bueno, ya me habías asustado. Ya. Ponte metas alcanzables. Decide en el tiempo qué quieres alcanzar. ¿A dónde quieres llegar? Y entonces yo te ayudo a que alcances tu objetivo invirtiendo tu dinero. En el Inter, mira, en el Inter va a haber elecciones, huracanes, va a haber por ahí un presidente enfermo, va a haber 80 mil cosas, ¿no? Ahorita Europa, que si sube, que si baja el euro, que si Grecia, que si España, que si aquí, que si... A ver, siempre va a haber cosas, pero ¿a dónde quieres llegar? Como financiero yo te voy a ayudar a que llegues allá. Encantado. Entonces, realmente que si el momento ahorita son elecciones, pues sí, pero pues esta pregunta es de corto plazo, porque para el lunes de la semana que entra tu pregunta ya no valió. Entonces, que el lunes que entra tengo que cambiar el portafolio completamente y hacer un portafolio diferente porque ya no hay elecciones en México. Eso no es una inversión de largo plazo, eso no es un portafolio que te ayude a ti a alcanzar tu meta. Entonces, hay que ver qué quieres primero. Y en base a eso, hacemos tu portafolio de inversión. Acuérdate, un portafolio de inversión no es un instrumento. Tienen que ser varios. Tampoco exageres, no pongas 100. Ya. Tienes que diversificar tu dinero para alcanzar tu objetivo. No te centres solamente, no te cargues solamente en un instrumento. Bien, tenemos una pregunta más de la ESCA Santo Tomás. El profesor Manelik Maganda nos pregunta, le pregunta, ¿cómo se consideran los aspectos humanos en el simulador para acercarnos a una toma de decisiones real? Qué gran pregunta, profesor. Sí, hay un aspecto humano y es la aversión al riesgo. Hay personas que les gusta ir en la montaña rusa 3Gs y dan vueltas y se caen y suben y bajan. Y hay personas que les gusta ir en la de patitos así muy seguidito, muy cuidadito. Bueno, es la parte humana. Y podemos tener la misma calidad de conocimiento uno que otro. Pero hay gente que le gusta el riesgo y hay personas que no le gustan el riesgo. Y tú lo vas a ver con tus alumnos cuando lleven el simulador, cómo hay unos más arriesgados y hay otros más conservadores. Es parte del ser humano. Muy válido. Como financiero, cuando uno se entrevista con una persona, tiene que detectar claramente qué tanto a la persona le gusta o no le gusta el riesgo. No si me gusta a mí o no. Yo no le voy a transmitir lo que me gusta al señor. Que la persona a quien yo estoy asesorando le guste o no le guste el riesgo. Y en base a eso, con base en eso, entonces armar ese portafolio. Y la parte humana se ve clarísimo, clarísimo en el simulador. Muy bien, gracias, licenciado. Nos está llegando muchas preguntas, maestra Reina. Me da la oportunidad de leer esta. Nos da mucho gusto. Es de la maestra Yareli Soto de la ESCA Santo Tomás. Está muy participativo la ESCA Santo Tomás. Le agradecemos su participación y dice así. El tema es muy innovador.
pues en lo personal desconocía la existencia de este simulador. Desde su experiencia con el uso de esta herramienta, me gustaría que profundizara más sobre lo siguiente. Metodológicamente, ¿cómo los docentes pueden implementar el simulador en las aulas para fomentar la cultura financiera? Y gracias por compartir todo su conocimiento con nosotros, Esca Santo Tomás. Santo Tomás, algunas materias ya llevan el simulador, es muy sencillo. Te invito a que te comuniques con nosotros, nos mandas un Excel y lo implementamos en cuestión de 24 horas. No es invasivo el simulador, todo es por internet. Lo único que necesito es de que tu alumno tenga internet para conectarse conmigo. No hay un programa para descargar, no hay absolutamente nada. Es muy, muy fácil. Te invito, te repito, al igual a todos los interesados, comuníquense con nosotros en Actinver. Búsquenme en Actinver y con mucho gusto, les vamos a dar el simulador gratis. No tiene costo, ¿eh? Simulador sin costo y es para que lo apliquen con sus alumnos. Bien, gracias. Quiero hacer un último comentario también de la maestra Erika Ramírez, también de Esca Santo Tomás, y dice así. Estimado licenciado Luis Moyano, es muy agradable poder acceder a la información que a manera personal no es muy clara debido al perfil que poseo. Sin embargo, la manera en que se ha desarrollado la presentación, considero que ha sembrado en mí el deseo de aprender más acerca del tema. Muchas felicidades. Muchísimas gracias, qué bonito comentario. Bien. Gracias. Estimados participantes, se ha terminado ya el tiempo de esta transmisión. Queremos decirle al licenciado Luis si nos puede hacer un cierre de la sesión. ¿Cuál sería su reflexión final? Muchísimas gracias. Por supuesto que sí. Como reflexión final, yo les puedo literalmente dejar de tarea que se preparen un poco más, que estudien qué son las finanzas y que realmente se preocupen por invertir su dinero, no por ahorrarlo. Y yo sé que a lo mejor los conocimientos son escasos en algunas áreas, con algunas personas, pero el material ahí está. Métanse a la página de internet, búsquenos en internet. Hay mucho material, muchos lugares donde ustedes pueden aprender. Y pueden aprender no solamente los financieros, no solamente los economistas, no solamente los contadores. Puede aprender cualquier persona que tenga interés. Las finanzas no son una ciencia elevada. Muchas veces es más feeling, es más sentimiento, es más tener un poquito de sentido común para poder invertir el dinero correctamente. Hay pasos, hay formas y yo encantado de estar aquí. Les agradezco muchísimo la invitación, muchísimo. Como lo dije hace un momento, Santo Tomás, yo ya he estado varias veces allá dando conferencia. El resto de los profesores, si se juntan con sus directores académicos, con mucho gusto, cuenten con mi presencia y nos damos una conferencia aquí en el Politécnico el día que quieran. Para mí es un placer. Muchísimas gracias. También les recordamos que todas las preguntas que nos han hecho llegar a... para el seminario Repensar la Cultura Financiera, estarán en el foro de repensarlaculturafinanciera.wordpress.com. Invitamos a nuestro invitado del día de hoy a que nos dé un tiempo de contestación de las preguntas que quedaron todavía por ahí sin poder comentar en este momento. Contamos con tu apoyo para contestar esas preguntas. Encantado, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Marley. Claro que sí. Pues muy interesante todas las preguntas que nos llegaron. Lamentablemente no tuvimos el tiempo de contestarla, pero ya el licenciado Luis Moyano se comprometió que lo va a hacer y nos va a dar ese apoyo. Y si algunos de ustedes están interesados en tener una copia de esta videoconferencia, en breve podrán bajarla en la página de la RIEME, que ya la maestra Reina y que en un momento más aparecerá en la pantalla. Y agradecemos su participación y los invitamos a la sesión del próximo miércoles 1 de agosto del seminario Repensar la Bioquímica,
sesión número 11, con el diálogo es con Luz María González, Lorena Durán y José Luis Soto, con el tema Una estrategia para el aprendizaje de la cultura científica. Y el miércoles 8 de agosto, el seminario Repensar las matemáticas desde Argentina, con Patricia Shadowski, José Luis Torres Guerrero y Liliana Suárez, con el tema Enseñar matemáticas hoy, miradas, sentidos y desafíos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta hora de transmisión y nuevamente agradecemos infinitamente al licenciado Luis Moyano de Amtinver por su diálogo con todos los que siguieron este seminario. Nuevamente muchas gracias, maestra Reina, muchas gracias. Gracias, Marta. Y estaremos viéndonos en la próxima sesión del seminario Repensar la cultura financiera. Gracias a todos los que se conectaron y nos siguieron en esta videoconferencia y diálogo de seminario Repensar la cultura financiera.